Yo aclaro. Tiempo a todo esto. ¿Qué tiempo pasó? 40 minutos. Entre que tu marido fue. Desde que entró Exacto, desde que descendió de la ambulancia hasta que lo llevaban en la otra ambulancia, 40 minutos más o menos. ¿O más? hasta que me gestionaron la ambulancia y todo eso, habrán sido 40 minutos. Aclaro todo esto de que mi marido fue, una de las razones por las cuales yo estoy acá y que peleo, mi marido fue dejado en la guardia del Hospital de la Villa. La ambulancia del Jardín del Sur iba con un efectivo policial que hace adicional en ese momento en el hospital del Jardín del Sur. Lo dejaron y se desaparecieron. O sea, fue como uno deja un perrito en la puerta de una casa, hacete cargo. Te pregunto porque no sé, y a Fito también, no sé, digo, saquemos el tema humano, un segundito, ¿sí? Que no es, que digo, que no es menor. El protocolo policial, ¿qué dice? Que vos tenés que acompañar y hay un efectivo si tiene que ir con él. Inmediatamente Es que debería ser tienen que el tomar jefe. conocimiento los superiores. Debería ser el jefe de la comisaría quien lo tendría que haber acompañado. El jefe de la comisaría debería haber acompañado, darle conocimiento a los Y jefes ya ponerse a absoluta disposición. disposición. Claro, digo, ese sería el protocolo policial. Debería ser así, Sí. más allá Después de vemos la parte parte. humana, porque digo, la parte Debería humana. ser así, debería La ser así. lógica No es. indicaría eso. Si no lo hacen, tal vez es porque no está estipulado. Pero uno Pero. entiende que humanamente. Y porque aparte es un compañero de laburo, o sea, ¿qué te Aparte. podría haber pasado a vos? A Aparte. cualquiera. Está bien. Aparte, otra de las cosas, no es el primer accidente que Miguel Ángel tiene dentro de lo que es su trabajo. Y siempre ha sido acompañado o por un compañero o incluso en este caso, yo siempre digo y lo voy a recalcar, un jefe que tuvo en un momento él cuando trabajaba en tránsito, que era Carlos Argüello, que él se accidentó y en todo momento Carlos Argüello estuvo al lado de él. Yo creo que tendría que haber sido así. Lo mínimo que uno espera es que uno se comporte así, más como jefe de una comisaría, ya que es un efectivo de tu comisaría, ¿no? Volviendo al tema de la ambulancia, te digo, yo llamo previo a todo esto, yo pongo en conocimiento a la comisaría 31 de que mi marido había sido Trasladado. trasladado a terapia intensiva. Averigüé por un par de cosas, porque cuando llega le faltaba su arma, todo, que es algo que un policía siempre dice. El arma es lo primero. Llamo al 101 averiguando, pidiendo, me comunico en este momento con la Alfer Rodríguez Gisela, que es quien se encontraba operando en la parte del 101-911. Le explico que mi marido se encontraba en terapia intensiva y que necesitaba sí o sí saber qué servicio de ambulancia trabajaba con Asociar. Sí. La respuesta me dijo, o sea, la respuesta puntual que ella me dio fue, no se llama después de las 8 de la mañana que se encuentra Melina Bonfante, que es la que está a cargo de personal. Esa fue la primera respuesta que yo tuve. Después de las 8 de la mañana, cuando yo necesitaba una ambulancia de urgencia, a las 3 y media aproximadamente de la Estas madrugada. cosas son las que decía Fito antes. Estas cosas son las que decía Fito antes de la contención en cualquier ámbito laboral. ¿Eh? En este caso, la policía, pero digo, en cualquier ámbito laboral necesita una contención. No te pueden atender y decir, mira, llamá después de las 8 de la mañana, cuando son las 3 y te dicen, y vos tenés a tu marido en terapia intensiva y necesitas averiguar, llamá a las 8, llamá a las 8 porque no hay nadie. O sea. Y si no hubiese tenido la mujer, hubiese estado separado, su mujer hubiese Solo, estado un viviendo tipo aislada. soltero, que justo los Ella padres. porque por lo menos se sabe desenvolver y conoce de cómo se tiene Sí. que llevar adelante algún tipo de tarea, pidiendo esto o aquello. Y aquel que no tiene ni eso, ¿Qué hace? a lo mejor un papá tiene que andar correteando detrás de eso sin conocer cómo es una institución policial. Claro. Es una cosa, por eso hablo de la cuestión colateral. Fíjate lo que pasa, porque yo tuve la posibilidad de conversar con Ana un ratito antes, lo que le pasa en la tomografía computada. Ana, me parece que son cosas que no son menores y detalles que no se pueden dejar pasar. Digo detalles por llamarlo de alguna manera. Seguro. Bueno, te digo, lo pongo en conocimiento a la comisaría. Les pregunto si ellos saben que ambulancia trabaja con Asociar. Me dijeron que no. Perfecto. Sale el médico que en ese momento estaba en terapia intensiva, que gracias a Dios fue él quien se movió. Él dijo, bueno, Umi trabaja con ustedes. Viene Umi para acá, así lo podemos trasladar. Es como un respiro, digamos, para uno que está desesperado buscando una ambulancia. Cuando voy saliendo para la parte, digamos, de la puerta de guardia del hospital, estaba el secretario y me dice, señora,
Tengo tomografía computada en el teléfono, quieren saber si van a trasladar a su marido a hacerle la tomografía. Yo les respondo que sí, que estábamos esperando la ambulancia, y me dice, bueno, porque tiene que contar con una seña de 400 pesos para poder realizar la tomografía. ¿Una seña por qué? ¿Hasta que presente los papeles? Y se supone, lo que pasa es que ellos se manejan así, o sea, por más que vos presentes los papeles, tenés que pagar una seña de 400 pesos, que después la RT me lo tiene que reintegrar a mí. Llamé a comisaría, obviamente, para poner en conocimiento al jefe. Pedí por favor que me pasaran con el jefe de la comisaría. Fueron 10, 15 minutos, donde me quedé sin crédito, esperando a que el jefe me atendiera. En la desesperación digo, bueno, llamo, paso a seguir, llamo al jefe de turno, que en este caso estaba el comisario Ávila, que está en la comisaría de novena. Sí. Llamaba al 911, 101, nadie me atendía, tomo mi auto, me voy hasta Jefatura Central. Cuando llego allá me encuentro que quien me había respondido que llamara después de las 8 de la mañana por una ambulancia estaba en el Facebook, la pasante estaba jugando a los jueguitos en otra computadora y los teléfonos sonaban y mis teléfonos llamaban. Cuando yo corto mis teléfonos dejan sonar los teléfonos de la oficina, o sea, era como para decir, me están cargando, yo estoy desesperada por la vida de mi marido y ellos jugando en un jueguito. A todo esto, vos esa situación, agarrás el auto, te vas a comisaría, Facebook, jueguito, a todo esto tu marido... En terapia intensiva, luchando por su vida. Esperando ser trasladado y darle la solución para hacerle la tomografía. Exactamente. Que, digo, o sea, con un golpe en la cabeza, digo, todo segundo cuenta. Sí, el médico de terapia intensiva me ha dicho, mira, yo estoy seguro de que esto tiene una hemorragia interna. Sí. Y va a haber que llevarlo sí o sí a cirugía. Claro, pero tiene que ver la tomografía para... Pero teníamos que ver la tomografía para ver dónde estaba el coágulo y dónde tenían que abrir ellos. ¿Llegás a comisaría a veces esa situación? A Unidad Regional 2, sí. Y veo esa situación donde, la verdad, sinceramente, me saqué, porque no lo voy a negar, me saqué. Le pedí a la chica que por favor llamara, o sea, tampoco creo que se lo dije por favor, le dije llama al jefe de turno, decirle que está la señora inspector López en esta, que por favor llame acá, que necesito hablar con él. Me dice la chica, no, yo ya lo puse en conocimiento al jefe de lo que está pasando. No. Llámalo y decirle que me llame. Cuando lo llama, a todo esto fue por un teléfono corporativo que tienen ellos, el cual se escuchaba absolutamente todo, y le dice, jefe, se encuentra la señora inspector López, necesito hablar con usted. Respuesta del jefe de turno, que en ese momento era Ávila, fue, sí, ya tengo conocimiento de que le piden 400 pesos para realizar la tomografía. Hasta ahí yo digo, qué bueno, ¿no? Previo a esas palabras dijo, yo no voy a sacar 400 pesos de donde no tenga y mucho menos lo voy a molestar a esta hora a J1, que sería el señor Santana, sí, a esta hora por una pavada. Esa fue la respuesta del jefe de turno que se encontraba en ese momento. ¿Vos no te pudiste comunicar en ese momento con Fabio Santana o Rubato? No, con nadie, porque nadie me daba el número de teléfono para poder llamarlo. Yo solicité las informaciones, todo, aparte no quería pasar por encima de nadie, hice el paso a paso como tiene que ser, o sea, yo, porque lo respeto. Esa fue la respuesta que tuve, salí de jefatura, salía, pegué la vuelta, utilicé la línea de NEC para llamar a la comisaría. Pedí nuevamente que me comunicaran con el jefe de él, que en este caso es el comisario Manzanelli. El señor dormía, porque el señor dormía. Me dijeron, ya le comunico. En eso toma el teléfono el auxiliar Díaz, que está en el accidente con mi marido, y me dice, señora, dice el jefe que por favor nos deje un número de teléfono para que él se pueda comunicar con usted. Yo pregunto, discúlpame, ¿tu jefe está durmiendo? Sí, señora, enseguida lo vamos a llamar. Ah, está durmiendo. Dígale a su jefe que busque la manera de comunicarse conmigo, el teléfono de mi marido, si es que lo tiene. Y corte. Salí de jefatura haciendo todas las puertas. Yo todo lo que hice no lo voy a negar y me hago cargo. Salí golpeando todas las puertas de jefaturas porque dije, no me escucha el 101, el 911, jefe de turno. Alguien me tiene que escuchar y de alguna manera. De todas maneras, creo que nadie acá y nadie del otro lado está diciendo, uy, golpeé una puerta. Yo capaz que quedo detenido. Infovideo San Luis. Información en movimiento. En movimiento.